Good evening, everyone. Welcome to the last session for today, the last hearing for this evening, hearing number 27, entitled Corporations, Human Rights, and Prior Consultation in the Americas, requested by a number of civil society organizations, Oxfam, Due Process of Law Foundation, Displacement Solutions, Justicia, Instituto de Defensa Legal, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Instituto de Estudios Sociales y Culturales, de la Pontificia Universidad Javeriana, Rede de Cooperación Amazónica, Inter-American Association for Environmental Defense, Justicia Global, University of Ottawa. Well, as you figured out, I'm an English speaker. That was my bad Spanish. But nevertheless, welcome to all of you for being here. I normally give 30 minutes when the state isn't here, but given how many of you are here today, I'm going to give you the same amount of time, which is 40 minutes, 40 minutes amongst yourselves. I don't know if it's two sides or if it's half-half. But nevertheless, I will give the normal 40 minutes to hear all of you, civil society organizations, and then we'll proceed as usual. Thank you. I will start on this side. Or do you have a preference? You can please proceed however you determine. Thank you. Muy buenas tardes, honorable presidenta, honorables comisionados, todos aquí presentes. Agradecemos a la Comisión el espacio de esta audiencia. Mi nombre es Gloria Cano, de la Asociación por los Derechos Humanos del Perú, y junto a mis colegas de AIDA y Justicia Global, y las y los demás colegas de la mesa, deseamos brindar a la Comisión información respecto de los tres temas acumulados en esta audiencia. Primero, el rol de la Comisión frente a la problemática sobre las empresas y derechos humanos. Segundo, las obligaciones extraterritoriales de los estados de origen de las empresas en la protección en el de los derechos humanos, y como tercer punto, los avances y desafíos de la implementación del derecho a la consulta previa a actividades extractivas en los estados de la región. En el ejercicio de nuestro trabajo como defensoras y defensores de derechos humanos, y tal como la Comisión ha evidenciado a través de casos y audiencias temáticas en los últimos años, las empresas pueden tener un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos. Estas violaciones impactan en mayor medida a grupos en especial situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, niños y niñas, mujeres, entre otros. Además, se derivan de situaciones diversas, la implementación de proyectos de desarrollo sin cumplir estándares ambientales y de derechos humanos, el incumplimiento de estándares laborales y el uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o grupos armados al margen de la ley, asociados con las empresas. Esa problemática se enmarca en un contexto en que nuestra región ha sido considerada como la más desigual del planeta, como lo evidencia los informes de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Al mismo tiempo, las empresas son actores fundamentales para la sociedad y sujetos cada vez más poderosos, incluso más que los propios estados. Por eso, es esencial que puedan ser... Para nosotros es esencial que puedan ser un promotor de un verdadero desarrollo de nuestras sociedades. Al respecto, vemos con preocupación que de forma creciente al respecto a los demás derechos humanos, se están viendo los derechos humanos como un obstáculo para el desarrollo económico, cuando en realidad es una condición para este. Consideramos que la presente audiencia es un importante paso para abrir el debate en aras de fortalecer los estándares existentes e iniciar lo que esperamos sea un proceso participativo para desarrollar estrategias conjuntas e integrales dirigidas a mejorar la protección, incluyendo situaciones que involucren a las empresas. Dejo en la palabra a mis demás colegas. Inicialmente, vale lembrar que já existe um longo caminho percorrido em nível internacional no desenvolvimento de padrões de direitos humanos em empresas, que se iniciou na década de 70. Nos últimos 40 anos, as empresas transnacionais e os estados que as apoiam, tanto os estados de origem quanto os estados receptores, construíram o que poderia ser chamada de uma arquitetura da impunidade,
uma normativa prolixa e não vinculante que, através de tratados e acordos de comércio e investimentos e das resoluções de instituições financeiras internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, tem conferido um enorme poder econômico, jurídico e político às empresas. Existe uma assimetria normativa entre o direito corporativo global, que tutela de forma imperativa os direitos das empresas, e o direito internacional dos direitos humanos, fortalecendo a construção de uma nova lex mercatória. Nesse contexto, em 2011, foram aprovados por consenso pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, conhecidos como princípios de Hague. Em julho de 2012, foi publicado um informe da Secretaria-Geral da ONU que foi apresentado ao Conselho em suas sessões de setembro de 2012. O referido informe faz referência aos princípios orientadores, assumindo que deles não decorre nenhuma nova obrigação jurídica e, além disso, reitera seu caráter não vinculante. Por isso, nesse momento, estão se produzindo no âmbito das Nações Unidas discussões dirigidas ao fortalecimento de padrões internacionais sobre empresas e direitos humanos. Os princípios orientadores foram, sim, um passo fundamental nessa discussão, que atualmente avançou para um debate sobre a possibilidade de criação de um tratado internacional vinculante para abordar efetivamente as violações de direitos humanos cometidas pelas empresas. Em junho de 2014, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em seu 26º período de sessões, aprovou uma importante resolução sobre a elaboração de um instrumento internacional juridicamente vinculante sobre empresas transnacionais e outras empresas a respeito dos direitos humanos, mediante a qual decidiu estabelecer um grupo de trabalho intergovernamental para dar prosseguimento a esse processo. A primeira reunião sobre o tema terá lugar em julho desse ano nas Nações Unidas. Nesse cenário, é muito importante que exista coordenação e diálogo entre os mecanismos de direitos humanos, nos âmbitos da OEA e das Nações Unidas, para que exista retroalimentação de agendas e avanço entre os sistemas de proteção. Entre os avanços e propostas no âmbito das Nações Unidas, está o Comentário Geral 16 do Comitê sobre os Direitos da Criança, sobre obrigações do Estado em relação ao impacto do setor empresarial nos direitos da criança. Outros órgãos de tratado também, como o Comitê DESC, estudam a possibilidade de avançar com o tema. Em síntese, reconhecemos que os princípios orientadores e sua implementação, bem como o Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Empresas da ONU, têm sido fundamentais para essa discussão. Mas existem sérias debilidades para proteger efetivamente as vítimas. Ressaltamos aqui quatro dessas principais debilidades no marco dos direitos humanos e empresas hoje existentes. 1. É de caráter voluntário. As empresas escolhem como e quais direitos irão proteger. 2. As empresas ficam limitadas ao dever de respeito aos direitos humanos. 3. Não garante o acesso à justiça efetivo, pela ausência de mecanismos independentes. E 4, a voz das vítimas está totalmente ausente dos processos. Graças. Com base en ello, consideramos que la comisión puede contribuir a proteger los derechos humanos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales a través de tres acciones concretas. Primero, fortalecer y profundizar la obligación de proteger los derechos humanos que tienen los estados frente a la actuación de empresas. Este deber ha sido ampliamente desarrollado por el sistema interamericano y está contenido en el pilar 1 de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Uno de los vacíos principales para abordar la problemática sobre empresas y derechos humanos es la debilidad de lineamientos específicos para que los estados garanticen los derechos frente a estos actores. La Comisión tiene la oportunidad de llenar este vacío mediante el desarrollo de estándares sobre la obligación estatal de protección para estos casos. Con este fin,
puede interpretar el deber de garantía de los estados partiendo de las decisiones del sistema, reforzándolas a través de los estándares contenidos en los principios rectores, en el principio pro persona y en el principio de no regresividad. Las organizaciones observamos con preocupación que el cumplimiento de la obligación de proteger de los estados se ha debilitado en el continente, con el consecuente deterioro para los derechos humanos respecto a actividades empresariales. Esto se ha profundizado en los últimos años, argumentando la necesidad de fomentar el crecimiento económico y el beneficio e intereses empresariales. Entre otros, hemos evidenciado la flexibilización de normas ambientales y de derechos humanos y la delegación de obligaciones estatales de protección en agentes empresariales. Hoy, deberes como llevar a cabo consultas con las comunidades étnicas y locales o evaluar integralmente posibles impactos socioambientales y a los derechos humanos de megaproyectos dependen de las propias empresas involucradas. Esto ha generado la desprotección de las víctimas y el incumplimiento de los estándares internacionales en la materia. En este contexto, consideramos que es fundamental que la Comisión profundice los lineamientos en relación con las obligaciones del Estado de regular, controlar, fiscalizar y sancionar a estos actores no estatales dentro y fuera de su territorio y que determine las obligaciones, que estas obligaciones no son delegables. Adicionalmente, la Comisión podría aportar sustancialmente ejerciendo funciones de monitoreo respecto de este tema, por ejemplo, a través de las relatorías, incluyendo la unidad y futura relatoría de DESC. En segundo lugar, la Comisión tiene la oportunidad de fortalecer los estándares en relación con la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos contenido en el Pilar 2. Las empresas son actores fundamentales de la sociedad y, por ende, tienen la obligación de respetar derechos humanos y de actuar con la debida diligencia para evitar la afectación de los mismos. No obstante, hasta el momento, los marcos normativos de derechos humanos aplicables son de carácter voluntario. En la práctica, esto ha implicado que la efectividad limitada de las obligaciones y ha permitido que las empresas cumplan con algunos estándares que consideran más convenientes de acuerdo con sus intereses. Esto implica una contravención del principio de indivisibilidad de los derechos humanos y genera disparidad respecto del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el marco de las actividades de las empresas. Consideramos que la Comisión tiene la oportunidad de recordar tanto a los estados como a las empresas que el deber de respeto de estos actores es obligatorio y no voluntario. Por eso, el cumplimiento no puede ser abierto a la voluntad de quienes generan los riesgos para las personas y las comunidades. En relación con esto, la Comisión puede contribuir implementando, interpretando y desarrollando el concepto de debida diligencia en materia de derechos humanos al conocer este tipo de casos. En relación con ello y a partir de los estándares del sistema interamericano, la Comisión podría ayudar a profundizar el desarrollo de estándares aplicables a situaciones que involucran empresas. Entre otras cosas, esto puede hacerse mediante el trabajo de promoción de derechos humanos con los estados respecto de los planes nacionales de acción. También a través del seguimiento a la obligación de los estados de fiscalizar actividades de actores empresariales. En tercer lugar, la Comisión tiene la oportunidad de contribuir a la garantía del derecho al acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de violaciones de derechos humanos que está contenido en el principio 3 de los principios rectores, el pilar 3, perdón, de los principios rectores. La garantía del derecho al acceso a la justicia y a la reparación ante violaciones de derechos humanos por parte de empresas constituye otro gran reto a nivel nacional, regional e internacional. Las víctimas de estas violaciones han visto restringido su derecho al acceso a la justicia por la inexistencia de sistemas y marcos normativos de derechos humanos vinculantes para las empresas. Asimismo, existen barreras legales y prácticas que impiden contar con mecanismos efectivos para encontrar justicia y reparación. Por ello, llamamos la atención a la Comisión sobre la urgencia de hacer cumplir a los estados su obligación de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de todo tipo de violaciones, incluidas aquellas ocasionadas por empresas en el ejercicio de sus actividades. Para fortalecer el estándar en la materia, la Comisión puede retomar los lineamientos establecidos en los principios rectores sobre el particular, reforzándolos con los más altos estándares en materia de acceso a la justicia que existe en el sistema interamericano y ajustándolos a las necesidades de la región. Por ejemplo, es importante que la Comisión determine que no basta con que los estados provean mecanismos de reparación.
También se deben tomar medidas positivas para limitar los obstáculos que puedan conducir a una denegación del acceso a la justicia, incluso desplegando acciones dirigidas a equilibrar la relación de fuerzas entre las partes y considerando los obstáculos específicos que enfrentan grupos o poblaciones con mayor riesgo de vulnerabilidad o marginación. Destacamos que ante los vacíos existentes a nivel internacional y en un continente en el que los sistemas judiciales internos pueden ser inefectivos, la Comisión cuenta con una oportunidad única de fortalecerse como un foro adecuado para que las víctimas de estas violaciones de derechos humanos obtengan justicia y reparación. Finalmente, consideramos que hay algunos temas de mayor preocupación que se podrían priorizar, que queremos resaltar. El primero es los impactos de los megaproyectos e industrias extractivas en los derechos humanos y el ambiente. Dos, las dificultades para garantizar el derecho a la participación y el acceso a la información de personas y comunidades afectadas por actividades de empresas. Tercero, la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos y de balances sociales y ambientales empresariales y de evaluaciones de impactos ambientales y de derechos humanos. Cuarto, las violaciones sistemáticas de derechos laborales y prácticas de trabajo forzado. Quinto, la privatización de la fuerza pública como mecanismo para proveer seguridad a actividades empresariales y los abusos cometidos en el marco de operaciones en zonas de conflicto. Y finalmente, la grave criminalización y agresiones que sufren defensores y defensoras de derechos humanos, del ambiente y del territorio. Gracias. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores comisionados. Mi nombre es Salvador Herencia y vengo en representación de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. Y para nosotros es un honor comparecer ante ustedes y participar en esta audiencia temática. Nuestra petición, que fue hecha de forma conjunta con DPLF, tiene como propósito presentar un reporte sobre las obligaciones extraterritoriales de los estados de origen de las empresas en la protección de los derechos humanos. Anteriormente, la Comisión Interamericana ha sostenido audiencias sobre el rol del gobierno de Canadá sobre empresas canadienses operando en América Latina y la presunta responsabilidad por violaciones a los derechos humanos. Nuestro objetivo es identificar las condiciones mínimas que les permita admitir denuncias contra los estados de origen, pues el marco actualmente existente es insuficiente, dado que se usa el concepto de territorio como una barrera para incumplir con obligaciones internacionales, afectando el derecho de las víctimas a un acceso efectivo, sea a recursos administrativos o judiciales. La protección de los derechos humanos es una obligación de debida diligencia. Sobre la base de los principios de cooperación, jurisdicción y el nexo del Estado con sus nacionales, sean estas personas naturales o personas jurídicas, se permiten establecer a los estados de origen una obligación concreta para actividades extraterritoriales. En la práctica internacional, esto se ha dado, pero se ha limitado en gran parte a la persecución de delitos internacionales. Los principios de Ruggie, que han sido desarrollados por nuestras copeticionarias, son importantes, pues establecen el marco que será un objeto de desarrollo en los años que vendrán. El comentario oficial de estos principios establece claramente que no existe actualmente una obligación internacional hacia los estados de origen de regular las actividades extraterritoriales de empresas privadas. Y esto es cierto, pero es cierto en gran parte porque todo intento de regular internamente esta responsabilidad extraterritorial ha sido rápidamente archivada por los parlamentos nacionales. Esto ha llevado a que sean los organismos internacionales de derechos humanos, como algunos de los comités de las Naciones Unidas, que han construido pautas para que los estados de origen regulen las actividades extraterritoriales de sujetos privados para la protección efectiva de los derechos humanos. Sobre este punto, quisiera utilizar el caso canadiense. Canadá es el estado de origen o domicilio de aproximadamente 3/4 partes de las empresas operando en el sector extractivo en América Latina. Anteriormente, la CIDA, la Comisión, ha sostenido audiencias sobre este marco normativo y las políticas del actual gobierno y su eventual impacto sobre los derechos humanos. Sin embargo, quisiera llamar su atención al rol que tienen los bancos de desarrollo, de fomento o de agencias de crédito públicas en esta materia.
Export and Development Canada, EDC, es una institución pública que contribuye al desarrollo y financiamiento de iniciativas privadas. Solamente en el año pasado, EDC ha dado el apoyo, sea mediante financiamiento o seguros para proyectos en América Latina y el Caribe, superiores a los 8.400 millones de dólares. En lo que corresponde a proyectos extractivos, se han financiado iniciativas que oscilan entre los 230 y 500 millones de dólares en Colombia en los últimos 3 años, entre 1.000 y los 2.500 millones de dólares en Chile en los últimos 2 años y de 1.250 a 2.000 millones de dólares en Brasil, y solamente estoy dando 3 ejemplos concretos. La preocupación que nosotros tenemos es que la asignación... Hello, a la prueba, 1, 2, 3. Prueba, 1, 2, 3. Estamos en Washington, Comisión Interamericana, 154, periodo de sesiones. Houston, por favor, que esto no contempla nuestro tiempo. Thank you, Madam President. Okay. Continuando, la preocupación que tenemos es que la asignación de estos recursos públicos no cuentan con mecanismos efectivos de control y supervisión con posterioridad al otorgamiento del dicho crédito o seguro. La mayor parte de estos créditos o de estos controles, sean llamados estudios de impacto ambiental o impacto social, se dan previa a la otorgación de este crédito o financiamiento. Con posterioridad a esto, no existe ningún tipo de mecanismo efectivo. Y esta es una preocupación, puesto que se tiende a equiparar estudios de impacto ambiental y estados de estudios de impacto social con un estudio de impacto de derechos humanos. Que si bien estos tienen elementos en común, tienen objetivos y desarrollos completamente autónomos. En ese sentido, esto ha llevado a que dentro de los estados huéspedes se tenga a disposición garantías constitucionales y otros recursos judiciales o administrativos con las limitaciones que ya conocemos y que posteriormente nuestros colegas que van a tratar el tema de la consulta previa lo desarrollarán. Sin embargo, a los estados de origen que en el caso canadiense crean las condiciones favorables y financieras para el desarrollo de gran parte de estos proyectos, solo existe actualmente en Canadá un recurso de mediación en la cual la participación de la empresa es completamente voluntaria y cuyas decisiones y el cumplimiento de ellas se basan enteramente en la decisión y buena voluntad de la empresa. Actualmente también en Canadá, y luego de casi más de un año de vacío, se designó a un representante de políticas públicas para la implementación de normas en responsabilidad social empresarial. Es decir, para los estados de origen hay medidas voluntarias y orientación de políticas públicas que para la protección de los derechos humanos es insuficiente. De ninguna manera queremos sugerir que todos los proyectos aquí mencionados en el caso canadiense llevan a una violación de derechos humanos o que únicamente esto es una preocupación norte-sur. Recientemente el BID ha presentado un informe sobre el reto de los bancos nacionales de desarrollo y de fomento que se vienen realizando en nuestro continente, por lo que la preocupación aquí expuesta se aplica también a gran parte de estas otras instituciones públicas. En este sentido, la gran preocupación es que algunos de estos proyectos que se financian tienen que ver con yacimientos petrolíferos o la expansión de proyectos mineros en zonas que afectan las comunidades locales. Si la responsabilidad de protección de los derechos humanos es universal, es necesario la adopción de mecanismos concretos para que, como mínimo, cuando existan recursos públicos o acreditación pública de algún tipo de seguro, los estados de origen puedan ser responsables. Esta regla es concordante con el proyecto de tratado de responsabilidad de los estados de la Comisión de Derecho Internacional bajo la forma de responsabilidad indirecta o indirect liability.
Esta regla ha sido aceptada por la OMC, en un caso entre Estados Unidos y Canadá, determinó que, independientemente de la actuación de sujetos privados, las obligaciones internacionales le corresponden al Estado de Canadá y determinar si es que ésta ha adoptado las medidas para respetar el tratado. Nosotros consideramos que este principio, adoptado en el 2003, puede ser igualmente equiparable para la protección de los derechos humanos. Para concluir, respetuosamente pedimos a la Comisión Interamericana que desarrolle estándares para aceptar denuncias ante la supuesta responsabilidad de un estado de origen por las actividades extraterritoriales de las empresas, por lo menos cuando haya una forma de financiamiento público de esta materia. Nosotros somos conscientes de que esta es una obligación principal de los estados huéspedes de esta inversión, pero como hemos sostenido anteriormente, esfuerzos legislativos en Canadá, Australia o Gran Bretaña, por nombrar algunos, han fracasado. De ahí el rol que organismos como la Comisión Interamericana tienen en poder crear un marco basado en la normativa interamericana que permita el desarrollo de este tipo de iniciativas nacionales. En este caso, la experiencia de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado es el mejor ejemplo del impacto que instituciones internacionales pueden tener en la implementación de medidas nacionales. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En los próximos minutos abordaremos algunos retos vinculados a la implementación de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado en América Latina. La exposición será hecha por Francisco Mateo Maya Popti, miembro del Consejo Político del Consejo de Pueblos Mayas de Guatemala, Plinio Pisango, del Pueblo Xaui, del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Patricia Tobón, del Pueblo Embera, por la Organización Nacional Indígena de Colombia. De forma complementaria a la información que brindarán los líderes indígenas que me acompañan, Oxfam y la Fundación para el Leveo Proceso, entregaremos el resumen de un informe regional sobre los desafíos para la implementación de la consulta y el consentimiento en 6 países de América Latina. La versión final de dicho documento será lanzada en abril del presente año y entregada a la Honorable Comisión oportunamente. Para la sesión de preguntas de los comisionados y de la presidenta, conformarán nuestra delegación sobre consulta previa representantes de organizaciones de derechos humanos de Perú, Colombia y Brasil. Cedo la palabra a Francisco Mateo. Oshimi, Kawiwalil Heiko Unil, ojalá estemos bien todas y todos. El Estado de Guatemala, desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, ha sido signatario de importantes convenios y tratados internacionales que lo obligan a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, entre otros. Sin embargo, el Estado de Guatemala, capturado por los intereses corporativos, ha concesionado nuestros territorios para proyectos mineros y energéticos, violando sistemáticamente nuestros derechos fundamentales. Como respuesta pacífica y democrática frente al extractivismo, desde 2005, los pueblos mayas y mestizos venimos ejerciendo nuestro derecho a la consulta, que hasta la fecha cerca de 2 millones de hombres y mujeres hemos participado en 85 consultas de buena fe. Para el efecto, se han utilizado procedimientos adecuados construidos colectivamente sobre principios ancestrales de participación y de toma de decisiones, promovidos por autoridades propias de nuestros pueblos. El Estado de Guatemala no ha respetado estos consensos y decisiones que nuestros pueblos libremente han determinado. Al contrario, los gobiernos de turno han impulsado reglamentos y protocolos que solo favorecen a las corporaciones, porque son iniciativas de mala fe que tergiversan el espíritu, disminuyen el alcance y confunden el impacto del derecho fundamental de la consulta.
Consideramos que el derecho a la consulta es un derecho humano que no se puede desligar de otros derechos básicos como el derecho a la vida, al territorio, a la organización y al desarrollo propio. Por lo tanto, la violación sistemática de estos derechos por parte del Estado de Guatemala ha traído como consecuencia la conflictividad social provocada por la imposición de proyectos extractivos que dividen y enfrentan a nuestras comunidades. La militarización de nuestros territorios, el hostigamiento e intimidación de las fuerzas de seguridad del Estado y operadores de las empresas extractivas abren de nuevo las cicatrices que dejaron las consecuencias del conflicto interno. La criminalización de las luchas sociales ha permitido la judicialización de las demandas legítimas de nuestros pueblos. Hoy, el derecho a la organización propia, la lucha por la defensa del territorio y la consulta está siendo estigmatizado socialmente y tipificado como delitos. Actualmente existen 12 presos políticos, entre ellos Arturo Paulo, Adalberto Villatoro y Francisco Juan, acusados arbitrariamente de plagio y secuestro, amenaza, asociación ilícita, solo para poner un ejemplo. Parece que nuestra lucha ahora es para tener derecho y no para ejercerlos. La obstrucción y retroceso de la transición democrática en nuestro país es una clara violación a los acuerdos de paz que favorece la ingobernabilidad. El Consejo de Pueblos Mayas CPO de Guatemala y la sociedad civil organizada en el 2012 presentamos un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de minería ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Sin embargo, este derecho se nos fue negado, por lo que desde septiembre del 2013 hemos elevado nuestra petición a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión, respetuosamente instamos a CIDH el seguimiento a nuestra demanda para una adecuada implementación del derecho a la consulta en Guatemala. El monitoreo de la situación de derechos humanos en Guatemala con énfasis en el derecho fundamental de la consulta, que responda a la denuncia presentada por el Consejo de Pueblos Mayas en septiembre de 2013. Solo queremos vivir en paz con dignidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La presente es para exponer el caso en la consulta previa en el Perú. Tras casi 20 años de entrada en vigencia el convenio 169 de la OIT, aún no hay consulta en materia de minería, infraestructura, agroforestería y otras medidas administrativas o legislativas que está emprendiendo el Estado peruano. Recientemente el Perú reconoce la aplicación de la consulta después de aprobar la Ley del Derecho a la Consulta en el año 2011 y aún para casos específicos, normas que fueron producto de un proceso de diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado. Fruto del conflicto del denominado Baguazo, que trajo como consecuencia la muerte de 33 peruanos, entre ellos indígenas, sociedad civil y policías. Y actualmente están siendo criminalizados o procesados judicialmente 52 hermanos indígenas, para mencionar el caso del expresidente de AYESET, el señor Alberto Pizango, el líder indígena Santiago Manning y otros, donde la Corte de Perú está pidiendo 35 años hasta cadena perpetua. Los pueblos indígenas de Perú saludaron el avance del Estado peruano en reconocer el derecho a la consulta previa o a ser consultados, pero en la práctica seguimos encontrando vacíos y procedimientos inadecuados de mala fe que acrecientan los conflictos entre empresas y pueblos indígenas.
Para nosotros, los pueblos indígenas, consideramos que el derecho a la consulta previa será efectivo si los estados respetan el derecho a la autodeterminación o la libre determinación de los pueblos, el derecho, el acceso al territorio, el acceso y manejo de los recursos que existen en los territorios de los pueblos indígenas, así como definir en procesos de planificación, tal como dice la propia legislación de consulta y los diversos convenios que viene ratificado el Estado peruano en materia de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas, el cual se incorpore en nuestras prioridades de desarrollo y se garantice la reparación del daño socioambiental sufrido por parte de las empresas extractivas. Estas normas sobre consulta de Perú en el Perú son imperfectas porque restringen los supuestos de consulta previa, pues no aclara los siguientes y dejando vacíos legales con respecto a 1. ¿Quiénes son los sujetos de consulta? En el Estado, en el caso peruano, todavía no se tienen identificados los sujetos de consulta, pues las organizaciones indígenas consideramos que los pueblos indígenas en el Perú somos comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. El gobierno peruano es reacio en realizar la consulta para muchos proyectos mineros en la zona andina de nuestro país, donde viven comunidades campesinas, como es el caso de los hermanos de las comunidades andinas de Cañaris, del distrito de Cañaris. Segundo, ni cuando debería ser consultada las comunidades indígenas, pues en el proceso de gestión de recursos naturales, la consulta previa debería ser mínimamente antes de tomar las decisiones de las inversiones y ante la evaluación ambiental. Necesitamos participación de los procesos para que la consulta previa sea de buena fe y efectiva para los pueblos indígenas. Antes de tomar las decisiones de las inversiones, en el caso del sector hidrocarburos, que se ha pretendido consultar después de la licitación de contratos, después que se ha tomado la decisión de promover la inversión. Tercero, ni el carácter de obligatoriedad, pues hasta el momento solo se hacen consultas en 5 lotes de hidrocarburos cuando el 75% del territorio nacional está concesionado y la mayoría de esas concesiones están en territorio de pueblos indígenas, donde se han rebajado los estándares de consulta previa. Es más, el ex relator de las Naciones Unidas, James Anaya, ha cuestionado los acuerdos del proceso de consulta del lote 169 y otros lotes. No se brindó la información necesaria ni se cumplió con el fin de consulta, buscar el consentimiento del acuerdo con nuestros pueblos. Hasta el momento, ni en el sector minero, industrial e infraestructura no se ha realizado ninguna consulta pese al crecimiento de la inversión en estos sectores. Hay pueblos como los Maijuna que han logrado acuerdos en el tema de consulta, pero no hay un ente regulador que dé seguimiento de esos acuerdos. Si serán sometidos a consulta los proyectos de servicios públicos que podrían afectar los territorios indígenas, proyectos de infraestructura, pues el reglamento de consulta los exceptúa en el proceso de consulta. Asimismo, hasta ahora no se ha regulado la consulta previa para medidas legislativas y el Congreso peruano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. En consecuencia, donde la experiencia de Perú y otros países de cómo se viene desarrollando la consulta, es necesario reformas legales para garantizar que la consulta previa sea de buena fe, transparente, tal como le marcan los principios de los derechos humanos. Muchas gracias. Reciban un saludo de parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Colombia es un país que en América Latina presenta y reporta procesos de consulta previa en los últimos tiempos. Entre el 2011 y septiembre del 2012, el Ministerio del Interior reporta 2.054 solicitudes de certificación, de los cuales 360 fueron para la realización de procesos de consulta. De todos estos procesos mencionados, solo 6 pertenecen a proyectos mineros. Así las cosas, en Colombia se presentan 4 obstáculos que observamos con gran preocupación los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que quisiéramos mencionar en esta audiencia.
La primera problemática tiene que ver con las diferencias entre la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional y las normas nacionales. La Corte Constitucional ha avanzado en la protección de los derechos de los pueblos étnicos, sin embargo, los avances jurisprudenciales no se han traducido en normas nacionales sobre el derecho a la consulta. Las normas por el Ejecutivo se han promulgado sin ser consultadas con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Los estándares del derecho a la consulta previa, libre e informada no son incluidos dentro de las normas promulgadas por el Ejecutivo, sino que se restringen frente al derecho a la consulta previa y al consentimiento. Por otra parte, la reglamentación de la consulta previa, libre e informada se hace como si el derecho solo existiera frente a industrias extractivas, ignorando que el derecho a la consulta es la médula ósea del convenio 169, como lo ha reiterado el órgano que interpreta el convenio, el Comité de Expertos de la OIT. Entonces, digamos que temas como educación, salud, derecho a un desarrollo diferenciado son temas que están relegados en la agenda legislativa del Estado colombiano. Otra problemática que nos preocupa bastante es que en Colombia no se ha dado una consulta con la población afrodescendiente. No existe un espacio de consulta con la población afrodescendiente del país porque las medidas nacionales que los afectan no están siendo consultadas. El último caso es el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos, que se está promulgando en este momento sin ser consultado con la comunidad afrodescendiente, un pueblo étnico que en nuestro país, según la Corte Constitucional, presenta una de las graves crisis humanitarias producto del conflicto de nuestro país. Otro aspecto importante tiene que ver con las regresiones injustificadas de la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. Como es del conocimiento de ustedes, nuestra Corte hasta hace mucho generaba unos precedentes importantes para la región. La Corte ha dado regresiones injustificadas en su jurisprudencia, como en relación a medidas legislativas. La Corte determinó que no se puede demandar normas que hayan sido promulgadas antes del 2008, aunque se hayan promulgado violando el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, en contravía de lo que plantea el convenio 169 ratificado por Colombia por la ley 21. Frente a las medidas administrativas en el caso de Puerto Brisa, la Corte Constitucional dio por terminado un proceso de consulta al que se opusieron los indígenas de la sierra y que no cumplió con los estándares del derecho a la consulta. Y otro problema, el último que quisiéramos plantear en el caso colombiano, es la falta de garantías del Ministerio Público, en este caso de la Procuraduría y la Defensoría en los procesos de consulta. Las instituciones del Estado que están encargadas de apoyar a los pueblos en los procesos de consulta no están cumpliendo su trabajo y en algunos casos son las encargadas de entorpecer los procesos y aliarse con los sectores privados. Con base en lo dicho, todas las instituciones participantes en esta audiencia solicitamos a la comisión, primero, a través de su sistema de peticiones y casos, desarrolle el deber de protección de los estados frente a violaciones de derechos humanos en las cuales estén involucradas empresas, reforzando los mecanismos ya existentes y tomando en cuenta la obligación de los estados de origen. Segundo, adelante acciones efectivas para desarrollar estándares proteccionistas en materia de derechos humanos, empresas y consulta previa, para ello que tramite de manera expedita las peticiones relacionadas a los temas abordados. Tercero,
ejerza sus funciones de protección con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de empresas, abriendo la posibilidad de tramitar denuncias relativas a la responsabilidad extraterritorial de los estados de origen. Cuarto, de seguimiento a la actuación de los estados respecto a las empresas dentro y fuera de su territorio, incluyendo un capítulo sobre empresas y derechos humanos en el próximo informe de la Comisión sobre Industrias Extractivas, Actividades Turísticas y Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Quinto, desarrolle mecanismos de cooperación y diálogo con otras agencias de la OEA y de Naciones Unidas, con la participación de la sociedad civil y las víctimas relativos a empresas, derechos humanos y consulta previa. Sexto, reitere a los estados su obligación de adecuar sus legislaciones a los estándares internacionales del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, similares y tribales. Séptimo, teniendo en cuenta la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada y el aumento de los conflictos socioambientales en la región, inste a los estados a adecuar sus instituciones para la realización de los procesos oportunos de consulta en relación a cuatro aspectos. Instituciones autónomas y eficientes con recursos suficientes, mecanismos de información y publicidad de los procesos, beneficios y reparación de los pueblos indígenas, similares y tribales, mecanismos independientes de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que llegan los pueblos con el Estado. Muchas gracias. Okay, thank you very much. We did go over the time, but I think what we can probably do, probably try to keep our comments, well, mine probably not, briefer than we probably would normally be. I think I have spoken a lot about these issues, but I would like to give our commissioner who has the responsibility for DESC, the Economic, Social, and Cultural Rights, to lead the discussion from our end. Yes, Commissioner Banuki. É solo una palabra de agradecimiento porque entiendo las ponencias como si fuera la nuestra quinta consulta para construcción de la relatoría especial DESC con este contenido que vamos a solicitar todos los registros, documentos que tienen en manos, porque como saben estamos trabajando, la principal tarea de la unidad temática hoy es la construcción hasta el final de este año, y faltaba un momento como ese de concentración, de discusión sobre cuestión de derechos humanos y empresas. Y también pienso que hay problemas con nuestro tiempo, y también porque tenemos ahora a las 6:30 un encuentro en Open Society que ya estaba arreglado para discutir concentración de medios. Muchas gracias por eso y vamos a trabajar todo lo que fue presentado aquí. Thank you. Yes, and also I am extremely grateful both from the point of view of the Commission and because, as you know, we are in the process of doing a report on this very issue, and we assure you that this is a great concern for us and very useful for us. Apart from the report on natural resources and the impact on indigenous peoples and persons of African descent, and I was happy to hear from Colombia your comments about Afro-descendants, which have tended sometimes to be left out of this conversation, but the same principles apply. Certainly, we welcome your views on how we can best serve this issue. What we have do, we take the call for developing principles. I have in the past have talked about this before. Certainly, we have, and I'm sure you would have noticed, there's been a concerted effort to have more hearings on the issue. So we've now had that has been a deliberate policy on our part, especially from the point of view of indigenous peoples. I, and this is of course still a personal viewpoint, accept without question that private companies can be held accountable, especially where they are funded or otherwise supported by the public purse. And you know, we do this in domestic law,
In administrative law, for example, we have developed principles. I think we can and should develop these principles. As yet, it's, as I said, it's a personal viewpoint, but I do look forward to the day when we have clearer principles on those. with regard to rights to consultation, I was struck today. We had a hearing on Haiti, it was really on rights information, but it was about extractive industries. And one of the points that I raised, and I want to raise it with you as well, is to how far we understand prior consent from the point of view of indigenous peoples, which is well-defined, well-entrenched. But it led me to think, how far does prior consultation and indeed even basic rights information should go or could go? Because in Haiti here, we have the majority of the peoples who are who in this particular island, extractive industries is coming in and doing all of the things that we know happens when they come in, and the people didn't even know that they were about to be having these mega projects. Some of it had to do with language, but it's simply because there are no defined or any kinds of duties in relation to information, far less prior consultation, because conceptually we've always thought of this issue, prior consent and right to information, as a special right, as something we give to indigenous peoples, and as you mentioned in Colombia, not even to persons of African descent who have such impact. So that is something, as we move forward in terms of the breadth of the principle, I think that's going to be very important to define. I think this issue is the issue for the time, really. This is the key issue, certainly for indigenous peoples. From where I sit, this is really the most important issue for indigenous peoples today. And when we start thinking about information and consultation, as I said in the previous hearing, there are some really important, tangible kinds of issues here, like rights to water and democratizing of water, that needs to be looked at in this regard, which affect all people. So these are really very important questions and concerns. I can just underscore our own commitment. I mean, I don't have a specific question, except, as I said, asking about the limits and so forth. And certainly to say that we continue to welcome your input. It's extremely valuable to us, not just in the report, but also as we go forward in thinking about our own work. So I'm going to give you I can give you 5 minutes to respond if there are any other Commissioner Vanuki. Any further comments that you may have? I don't know if we had a specific question, but if you have anything else to add, you have the 5 minutes remaining. Muchas gracias a la comisión. Mi nombre es César Gamboa, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Quisiera responder el extremo de una de sus preguntas con respecto al tema de consulta previa y el tema del consentimiento y en qué momento la consulta sería efectiva en nuestros países, ¿no? En el caso peruano, creo que la mejor experiencia ha sido que la ley de consulta se ha incluido en el artículo 2, el supuesto de que la consulta debe realizarse en la etapa de planeamiento de la gestión de los recursos naturales, es decir, antes de tomar la decisión y de otorgar derechos a terceros, es decir, antes que el Estado le otorgue suscriba un contrato de licencia para hidrocarburos o de concesión minera o de un proyecto de infraestructura. Lastimosamente, eso no está implementado, eso no está regulado, como lo ha señalado Plinio Pizango, ¿no? Entonces, el Estado... Hay oportunidades en la gestión de los recursos naturales para que se pueda incluir el consentimiento, el asentimiento, las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas en las legislaciones nacionales. Sin embargo, la estructura del Estado no se adecúa a los principios vertidos, no solamente por su propia legislación, sino en el convenio 169. Entonces, cuando queramos hablar de consentimiento de los pueblos indígenas o del principio de autodeterminación, estamos hablando del momento en que se definen las prioridades de desarrollo de un país. Y esa etapa del planeamiento no se implementa hoy por hoy en el Estado peruano y ni en la región. Y eso es uno de los cambios más gravitantes que debería haber para implementar el derecho a la consulta previa, ¿no? Gracias, señora presidenta y señores comisionados, por la participación, la posibilidad de participar. Brevemente, solamente decir que esta es la primera vez que la Universidad de Ottawa
se presenta ante ustedes, y esto obedece a que progresivamente, y esperemos que no sea la primera vez que nos vean a nosotros, el informe sobre responsabilidad extraterritorial los vamos a remitir a ustedes, puesto que ese es un trabajo que estamos ya realizando desde hace algún tiempo, y eso también va vinculado también a la solicitud de opinión consultiva de la Corte Interamericana con respecto a la preocupación de Panamá sobre la participación y el standing de las personas jurídicas ante el sistema interamericano, que es un tema que también estamos trabajando, y muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. En relación al punto de los retos que existe sobre la implementación del derecho al consentimiento y a la consulta, yo solamente quisiera mencionar dos puntos rápidamente. La primera es que la Comisión, en el informe que va a publicar, pero también en su trabajo, tiene una oportunidad valiosa de continuar con la interpretación de la relación que existe entre el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento. A propósito de la discusión que se está dando en los mecanismos de implementación nacionales por parte de los estados en poner la luz o hacer énfasis solamente en el derecho a la consulta e ignorar lo que se ha hecho en el sistema interamericano a propósito del derecho al consentimiento. Y ahí hay como una línea de acción importante y necesaria que la Comisión tiene la oportunidad de continuar. Y el segundo punto es justamente a propósito de la relación que existe de la definición de los actores. Como se ha visto en los países, pero también como sucede en Brasil, en Colombia y en los demás países, hay una pugna también sobre actores locales que están exigiendo su derecho a la consulta y que cumplen con los estándares establecidos en el convenio 169 y el derecho internacional para ser considerados sujetos al derecho a la consulta previa. Y creo que esa es la segunda como herramienta o oportunidad valiosa que tiene la Comisión de avanzar, que los estados no tienen la posibilidad de enlistar nuevos requisitos que excluyan a personas del derecho a la consulta previa, sino sujetarse a los factores objetivos y subjetivos que ya han sido desarrollados en el derecho internacional. Muchas gracias. Sí, señora presidenta, yo quisiera concretamente referirme al derecho al consentimiento. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz y vengo del Instituto de Defensa Legal. Concretamente, identificamos hasta 5 supuestos de consentimiento. Si bien es un derecho que está en proceso de configuración legal, consideramos que despliega efectos normativos en caso de desplazamiento, en caso de megaproyectos, cuando hay disposición de patrimonio inmaterial, cuando hay disposición de sustancias tóxicas, incluso cuando hay medidas positivas. Termino con que señalando que, independientemente de la sentencia Saramaca, que reconoce la obligación de obtener el consentimiento como obligación adicional a la consulta, la Corte Suprema, en una sentencia que tiene efectos normativos, le ha recordado al Estado peruano que, fruto de la sentencia Saramaca, existe la obligación de obtener el consentimiento. Y si bien el tribunal, en una sentencia, el Tribunal Constitucional, ha reconocido que no existe derecho a veto, en una sentencia anterior, caso Cordillera Escalera, ha reconocido que existe la obligación de obtener el consentimiento, repito, como obligación adicional a la obligación de realizar la consulta. Entonces, si hay una base normativa para exigir en determinados casos, como obligación adicional a la consulta, la obligación de obtener el consentimiento, entendiéndolo como una concreción del derecho a la libre determinación. En el caso de Guatemala, con todo respeto, el alcance, digamos, del derecho a la consulta, el mismo relator Jim Zanaya dijo que la consulta es como una salvaguarda para los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, nosotros sí decimos que el derecho a la consulta no solo se debe ver desde el convenio 169 de la OIT, sino que se debe revisar la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Pues es decir, nosotros nos basamos desde la libre determinación de los pueblos, porque todo el contexto que se ha expuesto hoy es que está en riesgo la vida de los pueblos indígenas. Estamos enfrentando un nuevo despojo, una nueva invasión en nombre del falso desarrollo. Thank you very much, as always, when you come to us. Very interesting and very informative and helpful discussions for our work. And I want to congratulate you and thank you. Bye.